Tarjeta Sube. Se inició la entrega gratuita de tarjetas personalizadas para estudiantes de primaria y secundaria con 600 plásticos adjudicados. Son 15.000 las personas que deben hacer el trámite, por lo que no todos contarán con el beneficio el primer día de clases. Sequía en la provincia. La falta de agua está causando estragos en una amplia zona del país y Entre Ríos es una de las más castigadas. Desde la Bolsa de Cereales se precisó que en noviembre hubo un leve déficit hídrico, el cual se incrementó en los meses de diciembre y se agudizó más en enero y febrero. Sesiones en el Consejo. El gobierno municipal de la capital entrerriana formalizó el llamado a apertura de sesiones del año legislativo 2018. El acto se llevará adelante el próximo jueves 1 de marzo a las 19 en el Teatro Municipal 3 de febrero. Juicio a Ilarraz. Uno de los jueces electos finalmente no será parte del proceso por problemas de salud, por lo que en su lugar iría un camarista. El juicio contra el ex sacerdote será en abril.